¿sí? Pero bueno, ya chicos. Pero igual, participen ya sea en el chat, yo estaré leyendo, atendiendo a sus comentarios. ¿Sí, chicos? A ver, ¿dónde empezamos? Empezamos el temita. El tema, repite, es triángulos. Sí, triángulos, triángulos, triángulos. Pero acá hay ejemplo de triángulos, mira. Sí, acá hay ejemplo de triángulos de amarillo, son triángulos. Estos de blanco, todos de blanco también son triángulos, por si acaso, ¿eh? Son triángulos llamados, ese triángulo que está acá se llama triángulo mixtilíneo. El triángulo que está aquí se llama triángulo curvilíneo. ¿Correcto? Curvilíneo y mixtilíneo. ¿Sí? A ver, ya, ok. Bacán, bacán, gracias por el aviso. Ok. Ya, muchas gracias, lo máximo. Keiner, no hay problema. Sí, ahí nos encontramos. Si tienes mucho cuidado, nada más. Ya, entonces, estos triángulos blancos son triángulo mixtilíneo y el acá es triángulo curvilíneo. Triángulo curvilíneo, bueno, es triángulo, profe, claro, es triángulo. Tiene uno, dos, tres. Tres laditos, pero que son curvas. Curvas. Al ser curvas, se llama triángulo curvilíneo. Acá el triángulo que está arribita es triángulo, sí. Uno, dos, tres, es triángulo. Tres lados, entre comillas. Acá hay dos segmentos y acá hay una curva. Se llama mixtilíneo. Contiene segmentos y curva. Mixtilíneo. Esos triángulos de amarillo son los que se estudian, lógicamente. Son los triángulos rectilíneos. Sí, rectilíneos. Se unen a través de segmentos de recta. Lo que se estudia son estos de amarillo. ¿Correcto? Ahora, para definir el triángulo, digamos, acá lo hemos definido, es la figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de líneas. Es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales, o sea, que no están en la misma línea. Tres puntos que no son colineales y se unen mediante segmentos de líneas. Hay línea recta y línea curva. Acá están líneas rectas. Acá hay líneas curvas, ¿correcto? Se unen tres puntitos con líneas rectas o líneas curvas. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar a los triángulos de amarillo, los triángulos llamados rectilíneos, ¿correcto? Vamos a ver la clasificación, muchachos. Esta es la parte fundamental. Ah, pero antes de eso vamos a ver los elementos del triángulo, elementos importantes, que tú conoces seguramente, ya tú lo conoces. Mira, están los lados, están los vértices, los ángulos internos alfa, beta y teta. Se coloca alfa, beta y teta como letras griegas. Tú puedes usar omega, epsilon, gamma, phi, cualquier letra griega. Yo le coloco por general alfa, beta y teta. Ángulos externos, y, w y phi. El lado es A, el lado es B, el lado es C. ¿Correcto? Entonces vamos a ver esas partidas a continuación. Primero, la notación de un triángulo. El triángulo se nota así, o se denota así, por favor. Mira, triángulo chiquito, ABC. Triángulo chiquito, ABC. ¿Cómo se lee? Triángulo ABC. Triángulo pequeño, ABC. Se lee como triángulo ABC. Así de simple. ¿Correcto? La simbología es el triángulo pequeño. Y bueno, al costado los vértices. A, B y C. Hablando de vértices, justamente A, B y C mayúsculas son las esquinas, son los vértices, los extremos. Los lados son E, A, B, B, C y A, C, claro, el lado A, B, el lado B, C y el lado A, C. Longitud de lado, lado A, B, longitud B, C, longitud A, C. ¿Correcto? Entonces son las longitudes de los lados. Ahora, las longitudes o medidas de los lados son A minúscula, B minúscula, C minúscula. Ojo, las longitudes, o sea, las medidas de los lados son A, B y C. Es decir, el lado AB tiene medida C. El lado BC tiene medida A. Y el lado AC tiene medida B. ¿Correcto? Algo que muy pocos saben y se usa mucho en trigo es lo siguiente, ¿no? Mira, siempre por convención, al frente de este vértice A mayúscula, por convención, ¿eh? Al frente de A mayúscula se encuentra su lado A minúscula, por convención siempre. Al frente del vértice B mayúscula se encuentra el lado B minúscula. Al frente de C mayúscula se encuentra el lado C minúscula, siempre por convención. Solo que nosotros a veces ya a la volada colocamos aquí A, aquí B y acá C. En cualquier lado pones A. En cualquier lado pones B, ojo, no está mal si lo has depurado, pero hay preguntas, más que todo en trigo, en que hay que ser estrictos y al frente del vértice A colocará, al frente de B colocar B,
el frente de C colocarse. ¿Correcto? A veces hay que ser bien estrictos en esa parte. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos los ángulos internos, ya está, mencionados alfa, beta y teta, ángulos internos. Tenemos ángulos externos, W, Y y phi, W, Y y phi. Por cierto, mira cómo se forma el ángulo externo, mira el W. Este ángulo, mira cómo se forma. Cuando prolongas un lado, mira, prolongas, ángulo externo. Aquí, prolongas, extiendes, ángulo externo. Extiendes o prolongas, ángulo externo. Los ángulos externos se forman cuando prolongas un lado. Prolongas, ángulo externo. Prolongas, ángulo externo. Prolongas, ángulo externo. ¿Sí? Muchos no saben ubicar el ángulo externo. Tengan cuidado. Pequeño, gran detalle. ¿Qué más? Perímetro. El triángulo tiene perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de sus tres laditos. Es decir, A más B más C. Por cierto, chicos, el perímetro se denota con 2P. No es una ley, no es una norma, no es que, ah, oye, siempre va a colocar 2P. No, hay libros antiguos donde el perímetro le colocan P, P de perímetro. Otros libros ya actualmente le colocan 2P. No es una obligación, pero por lo general se coloca 2P como perímetro. Tú ves 2P, esto es mi perímetro, que es la suma de lados A más B más C. Ahora, si el perímetro es 2P y es A más B más C, hay un semiperímetro. Y el semiperímetro es cuando sumo los lados A más B más C, pero entre 2. Es como que este 2 divide. El 2 divide. ¿Correcto? Ahí formo mi semiperímetro. Chicos, este semiperímetro lo vamos a ver cuando vemos áreas, por ejemplo. En áreas triangulares vamos a ver el semiperímetro con Herón. Fórmula de Herón. Vamos a hablar más adelante. Uf, más adelante todavía. Mucho más adelante. Pero semiperímetro se denota con la letra P. P no es perímetro. Para nosotros P es semiperímetro. Y el semiperímetro es la suma de A más B más C, pero entre 2. No te olvides. ¿Ya, chicos? Ahora sí, vamos a ver la clasificación de triángulos. Clasificación. Los triángulos se clasifican, chicos, de dos formas. Y tú lo sabes seguramente, solo que no lo ordenas. Por ejemplo, yo te pregunto, oye, clasifícame los triángulos. Tú me dices isósceles, escaleno, rectángulo, pues, y así me lo mencionas de frente. Pero lo legal es que lo ordenes. ¿Cómo, profe? Mira, los triángulos se clasifican primero según los lados. Según los lados. Y según su lado son tres. Son tres. Si sus lados son diferentes, triángulo escaleno. Lados diferentes. El A, el B y el C entre ellos es diferente. Si sus lados son diferentes, triángulo escaleno. Triángulo escaleno. ¿Correcto? Entonces, según los lados, el triángulo puede ser escaleno, es decir, lados diferentes. Triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es aquel que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Si el triángulo tiene dos lados iguales, se llama triángulo isósceles. ¿Correcto? Ahora, a este lado diferente, al lado desigual o diferente, se le llama la base. La base del triángulo isósceles. Oye, escúchame. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es aquel que tiene dos lados iguales. Uno diferente, llamado base. Base. ¿La base qué es? El lado diferente, el lado desigual. Ahora, como el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, tendrá también dos ángulos iguales. ¿Qué? A ver, perfecto, a ver, retrocedamos. El triángulo escaleno tiene lados diferentes. Sí, tiene lados diferentes. Si sus tres lados son diferentes, profe, los ángulos también son diferentes. Claro, los ángulos en el escaleno son diferentes porque sus lados son diferentes. En el triángulo isósceles hay dos lados iguales. Por lo tanto, hay dos ángulos iguales. Ahora, ubícalo bien, ¿eh? Pobre de ti que lo ubiques mal, los ángulos iguales. Hay dos formas que lo puedes ubicar, dos formas. Una forma es esta, escúchame, una forma es esta. Al frente de este lado palito se le pone alfa. Al frente de palito está alfa. Entonces aquí, al frente de palito, está alfa. ¿Correcto? Es una forma de colocar los ángulos iguales. Repito, al frente de palito está alfa. Acá lo mismo, al frente de palito debe ser alfa. Otra forma es esta, mira.
En un triángulo isósceles, dos lados iguales. Ubico la base. Acá está la base. Y pegados a la base están los dos ángulos iguales. Mira, acá está la base. Pegado a la base están los ángulos iguales. Siempre, ¿eh? Los ángulos iguales siempre están pegaditos a la base. Siempre. Este ángulo que está acá es el ángulo desigual, el ángulo diferente. Llámale teta si quieres. No sé. Teta. Te recuerda, triángulo isósceles, dos lados iguales. Un lado diferente llamado base. Dos ángulos iguales. ¿Sí? En el triángulo isósceles. Por último, el triángulo equilátero. Recontra y alaza. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Perdón, perdón. Sus tres lados iguales. Triángulo equilátero. X es igual látero lados. Igualado. Tres lados iguales. Por ende, tres ángulos iguales e iguales a 60, 60, 60. Tú lees triángulo equilátero en una. Coloca lados iguales, recuerda eso, y coloca ángulos iguales a 60. Siempre pasa eso. Entonces, resumen. Profe, los triángulos se clasifican según sus lados en tres. Si sus lados son diferentes, escaleno. Si dos lados son iguales, isósceles. Si sus tres lados son iguales, tres lados iguales, equilátero. Recontra conocido según los lados. Ahora, los triángulos también se clasifican según los ángulos. Ah, su profe, sí, según los ángulos. Y también son tres. También son tres. Y según los ángulos son tres. Primer tipo de triángulo, según los ángulos, el triángulo acutángulo. ¿El triángulo acutángulo qué es, profesor? El triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene los tres angulitos agudos menores que 90 y mayores que 0. Acá está. Alfa, beta y teta son menores que 90, pero mayores que 0. A estos ángulos se le llama ángulos agudos. Un ángulo es agudo cuando es menor que 90 y mayor que 0. Triángulo acutángulo. Siguiente. Triángulo obtusángulo. Profe, según los lados, perdón, según los ángulos, el triángulo también puede ser obtusángulo correcto. El triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Es decir, un ángulo que es mayor a 90, pero menor que 180. El ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor a 90, pero menor que 180. 120, 100 grados, 150 grados, 160 grados. ¿Sí? Este es un ángulo obtuso. Y lógicamente, al frente de ese ángulo obtuso está el lado mayor. En un triángulo obtusángulo hay un lado que siempre es el mayor. En este caso, al frente del obtuso. Entonces, otra vez, ¿sabes? Según los ángulos, se dividen hasta ahora en triángulo acutángulo, es aquel triángulo cuyos ángulos son agudos. Mayores que 0, pero menores que 90. Triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. O sea, este ángulo obtuso es mayor que 90, pero menor, ojo, menor que 180. Y hay un lado mayor que está al frente del ángulo alfa, que es el obtuso. Por último, un triángulo que se usa mucho en trigonometría. Muchísimo. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Y el ángulo recto, mira cómo se coloca con un cuadradito chiquito. Aquí. Se pinta o no se pinta, depende de cada uno. Por lo general no se pinta, pero bueno, acá está pintadito. No hay roche. Entonces, triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Une 90 grados. Y si este ángulo es recto, los ángulos agudos, que están aquí los pequeñitos, siempre suman 90. En el triángulo rectángulo, un ángulo recto y los pequeños angulitos siempre suman 90. Siempre, ¿ah? ¿Eh? O sea, profe, si beta, si acá es 10, acá es 80, así es. Si acá es 30, acá 60, así es. Si aquí es, no sé, 37, acá es 53, así es. Profe, si acá es 1, acá es 89. Los ángulos siempre suman 90. ¿Ve, chicos? Entonces, ojo, según los ángulos son tres. El acutángulo, ángulos agudos. El obtusángulo, un ángulo obtuso. Triángulo rectángulo, un ángulo recto. ¿Está bien? Y para cerrar, muchachos, una teoría que muy pocos saben. Si tú lo sabes y lo memorizas,
y lo aprendes, pucha, marca diferencia. Los acutángulos y los obtusángulos, ellos dos forman un grupo. Ellos dos forman un grupo mayor. El acutángulo y el obtusángulo forman un grupo llamado los oblicuángulos. Perdón. Los triángulos oblicuángulos son aquellos triángulos que agrupan a los acutángulos y a los obtusángulos. Repito, los triángulos oblicuángulos son aquellos que agrupan a los acutángulos y a los obtusángulos. Ellos dos forman un grupo llamado los oblicuángulos. El único triángulo que no es oblicuángulo, lamentablemente, es el triángulo rectángulo. Está dejado de lado. Ahí lo dejan de lado. El triángulo rectángulo no es un triángulo oblicuángulo. No lo es. No lo es. ¿Qué, profe? O sea, el 30-60 no es oblicuángulo. No. Pucha, profe. El 37-53 no es oblicuángulo. Pucha, profe. No lo es. Ningún triángulo rectángulo es oblicuángulo. El resto de triángulos sí lo son. Porque o es acutángulo o es obtusángulo. Estos grupos forman el oblicuángulo. ¿Qué, profesor? ¿El acutángulo es oblicuángulo? Sí. ¿El obtusángulo es oblicuángulo? Sí. ¿El triángulo rectángulo? No. No es oblicuángulo. A ver, entonces, el único triángulo que no es oblicuángulo es el triángulo rectángulo. El resto sí lo es. A ver, chicos, pregunta para ustedes. Espero que estén atentos. El triángulo equilátero. Respóndeme en el chat. Si no sabes, pon el F. ¿El triángulo equilátero es oblicuángulo? ¿Sí o no? ¿El triángulo equilátero es oblicuángulo? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Respóndeme en el chat, sí o no, o F si no sabes. A ver, ¿estás por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿El triángulo equilátero es oblicuángulo? ¿Sí o no? A ver, me respondieron, creo. Keiner me dice que sí, profesor, sí es oblicuángulo. ¿Qué dice Vania? ¿Matías? Vania, sí es oblicuángulo. ¿Matías? ¿Está por ahí? Mira, Matías, bien vivo, se va, bien vivo. Ay, perdón, mal hablado soy, bien mal hablado, profe, mal hablado. Sí, oh, muy bien, muy bien. Chicos, sí es oblicuángulo. Y tiene dos formas de responderse. ¿Cómo se responde, profesor, que el triángulo equilátero sí es oblicuángulo? ¿Cómo se responde? Primera forma. Profe, el triángulo equilátero es oblicuángulo, ¿por qué? Porque el triángulo equilátero es acutángulo. Porque los ángulos son menores que 60. Mira, perdón, menores que 90. 60, 60, 60. Son agudos. Son menores que 90. Por lo tanto, el triángulo es acutángulo. Y como es acutángulo, es oblicuángulo. Una primera forma. Una segunda forma de decir que es oblicuángulo. Profe, el triángulo equilátero es oblicuángulo. ¿Sabes por qué, profe? Porque el triángulo equilátero no es triángulo rectángulo. Así de simple. Como el triángulo equilátero no es triángulo rectángulo, ya es oblicuángulo. Porque el único triángulo que no es oblicuángulo es el triángulo rectángulo. El resto sí lo es. Por lo tanto, el triángulo equilátero sí es oblicuángulo. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta de esa teoría? Por favor, una pregunta, si no, para pasar a lo siguiente. Pregunta sobre la clasificación, muchachos. ¿Todo bien? ¿Sí, Matías? Ok. ¿Sí? Recuerden esta clasificación, se lo pido por favor. Cuando te pregunten o cuando yo te pregunte en su momento. Chicos, clasifíquenme los triángulos. Tú tienes que decirme, profesor, los triángulos se clasifican en dos. Según los lados, según los ángulos. Según son lados, según sus lados, son escaleno, lados diferentes. Isósceles, dos lados iguales. Equilátero, tres lados iguales. Y según los ángulos, son tres. Los triángulos acutángulos, ángulos agudos. Triángulo obtusángulo, un ángulo obtuso. Triángulo rectángulo, un ángulo recto. Ay, profe, por si acaso. Los acutángulos y los obtusángulos, ellos forman un grupo llamado oblicuángulos. Profe, por si acaso, el único triángulo que no es oblicuángulo es el triángulo rectángulo y te consagras. Me pongo de pie y te aplaudo. Así de simple. Porque es fácil recordar. ¿Ya? Te olvides, ¿ah? ¿Eh? No te olvides. Ahora, chicos, propiedades. Vamos con las propiedades.
Vamos con las propiedades. Hay dos tipos de propiedades. Están las propiedades fundamentales, las básicas, las elementales. Por ejemplo, la primera propiedad fundamental, los ángulos internos de todo triángulo suman 180. Alfa, beta y teta suman siempre los tres 180, siempre los tres suman 180. O sea, profe, alfa y beta, por ejemplo, mentalmente, ¿eh? Si alfa y beta suman 100, ¿cuánto es teta? 80, profe. Porque si alfa y beta suman 100, me falta 80 para que sea 180. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, vamos a ver. Ya. Creo que ni. Un segundo, un segundito, un segundo. Vamos a avanzar. Entonces, los ángulos internos suman 180. Dije hace un rato, si alfa y beta suman 100, mentalmente el ángulo teta es 80, porque los tres suman 180. Si beta y teta suman 150, si beta y teta suman 150, alfa es 30. Los tres suman 180. Por último, si el ángulo beta es 100, si el ángulo beta es 100, 100 grados, ¿cuánto es alfa más teta? Profe, no seamos 11, pues. Si beta es 100, alfa más teta sumarán 80. No sé cuánto es cada uno, solo sé que suman 80, porque este ángulo es 100. Pueden darte cualquier valor numérico. Lo importante es que sumes mentalmente, acostúmbrate a sumar mentalmente. Más aún si le sumes 180. No es tan complicadito, ¿correcto? Siguiente propiedad, ángulos externos. Mira, prolongamos, ángulo externo X, prolongamos, ángulo externo Y, prolongamos, ángulo externo Z. Propiedad, los ángulos externos de todo triángulo sumarán 360 grados. Ángulos externos sumarán siempre 360. Igual que hace rato, por ejemplo, si X más Y suman 200, ¿cuánto es Z? Profe, si X más Y suman 200, Z es 160. Muy bien. Suma, profe, si Y es 100, si Y es 100, ¿cuánto sumará X más Z? ¿Ah? Si Y es 100, X más Z debe ser 260. Porque si Y es 100, X y Z sumarán 260. Para que con 100 te dé 360. ¿Correcto? Siempre baja con la suma. Por favor, no te olvides, ¿eh? Siguiente propiedad. Esta propiedad es muy usada, chicos, en el mundo de la geometría. En el tema de triángulos. En todo triángulo voy a tomar dos ángulos internos, alfa y beta. Y la suma de estos dos ángulos internos me da el tercer externo. O sea, prolongas y este tercer externo me da la suma de alfa y beta. Acá está, X es alfa más beta. ¿Qué profe? Si alfa es 40 y beta es 80. X es 80 más 40, 120. Porque la suma de dos ángulos internos es el tercero per externo. Dos internos sumados es el tercero per externo. ¿Prolongas? O sea, profe, mira, este ángulo Y, que es externo, ¿es la suma de quién? De este ángulo que está acá, más este ángulo que está aquí. Este ángulo, más este ángulo, te da el Y. Profe, ¿y el Z externo? Ya, este Z es la suma de este ángulo más este ángulo. Estos dos internos sumados me da el externo. Este X, repito, es la suma de qué, de todos ángulos. Dos internos sumados, pin, el externo. ¿Te olvides, ah? Dos internos sumados, el tercer externo. Vamos a usar mucho esta propiedad el día de hoy. Esta propiedad es importante, chicos. La explicamos después, no te preocupes en las preguntas. El teorema de la existencia de triángulos. El teorema de la existencia de triángulos. Chicos, en un triángulo, a los lados, tú le puedes colocar cualquier número que tú desees, cualquier valor numérico, raíz, fracción, entero, claro, positivo, ¿no? Cualquier número positivo, cualquiera. Pero debe cumplir esta condición. Profe, ¿qué condición? Que tomas un lado, tomas cualquier lado, cualquiera, puede ser el A, el B o el C. Hemos tomado para el ejemplo el A.
y el A lo pones en el medio. Y este A debe cumplir lo siguiente. El A debe ser mayor que la resta de los otros dos. O sea, mayor que la resta. B menos C. La resta es positiva, lógicamente, ¿no? El mayor menos el menor, para que esté positivo. Entonces, el valor de A, un lado, en este caso A, debe ser mayor que la resta de A y de B y de C. Y a la vez, el lado A debe ser menor que la suma de estos dos. B más C. ¿Correcto? Repito, tomamos un lado, cualquier lado, ¿ya? El A. Este A debe ser mayor que la resta y menor que la suma. ¿De quién? De los otros dos. ¿Qué, profe? Si tomo el B, ya, este B debe ser mayor que la resta de A y de C. Y debe ser menor que la suma de A más C. Así de simple. Pero si tomo el C, ya, si tomas el C, este C debe ser mayor que la resta de A y de B. Y C es menor que la suma. Aquí tomé la, repito, tomé la, ya tomé la. El A debe ser mayor que la resta y menor que la suma de los otros dos. Teoría de la existencia de triángulos. ¿Cuándo uso esto? Cuando te pidan máximo valor entero, mínimo entero. Se usa la existencia de triangulitos. No te olvides, por favor, no te olvides. Siguiente. Esta se llama correspondencia. Regla de correspondencia. A mayor ángulo se opone mayor lado y viceversa. Ah, eso no entiendo, profe. Chicos, si tú quieres saber en un triángulo qué lado es el mayor de los tres, si A, B o C, repito, si tú quieres saber qué lado es el mayor de los tres, A, B o C, tienes que fijarte los ángulos. En los ángulos. ¿Te fijas qué ángulo es el mayor? Y al frente del lado del ángulo mayor está el lado mayor. Y al frente del ángulo menor está el lado menor. Ah, profe, no entiendo. O sea, por ejemplo, mira acá. Condición, sí. Alfa es mayor que beta y beta mayor que phi. O sea que de los tres, ¿quién es el mayor? De los tres ángulos. Acá se ve quién es el mayor. El mayor es alfa. ¿Te das cuenta? Porque alfa es mayor que beta y beta mayor que phi. O sea que alfa es el mayor de los tres. Como alfa es el mayor de los tres ángulos, al frente de alfa estará el mayor lado de los tres. O sea que A es el mayor. Acá está, mira. A es el mayor. Luego, beta es el ángulo intermedio. No es ni el mayor ni el menor. Beta es el ángulo intermedio. Por lo tanto, beta, que es el ángulo intermedio, al frente de beta está el lado intermedio. O sea que B no es ni el mayor ni el menor. Es el intermedio. De los tres, el menor es phi. El más chiquito es phi. Si phi es el menor, al frente de phi está C. Y C es el lado menor, por lo tanto C es el menor de los tres. Entonces, esa es la condición, chicos. Al ángulo mayor se lo pone el lado mayor. Y al ángulo menor, lado menor. Repito, ¿eh? Si quiero saber qué lado es el mayor, me fijo en los ángulos. El ángulo mayor es alfa, ¿no? Porque es mayor que los tres. Entonces, al frente de alfa está el lado mayor. De los tres, el menor es phi. Al frente de phi está el lado menor. Ojo, alfa es mayor que beta y beta mayor que phi. Alfa es el mayor y phi es el menor. ¿Correcto? Regla de correspondencia. Y también esta regla la voy a usar, ojo, esto lo uso cuando te pidan máximo valor o mínimo valor entero. Recuerda, si en una pregunta de examen te piden hallar el máximo valor entero o mínimo entero, tienes dos teorías para hallar el máximo y mínimo valor entero. ¿Existencia o correspondencia? ¿Cuál uso, profe? Bueno, por lo general, existencia se usa cuando tengo los tres laditos. Aplico existencia. Si en una pregunta tengo solamente dos lados, aplico correspondencia. Pero, profe, acá hay tres. Sí, pero por lo general, en esta teoría, solo te dan dos lados nada más. Para que veas quién es el mayor y quién es el menor. Y eso lo verás ya con la práctica. No te preocupes, vamos a practicar eso en un rato más. Chicos, una consulta. ¿Quedó más o menos claro lo de existencia? No sé, por favor, y la correspondencia. Repito algo, por favor, dímelo. ¿Todo está bien? Más o menos. Vamos a platicar con las aparatas, lógicamente, no te preocupes, ya pregunta de existencia. ¿Todo claro, Vania? Ok, todo claro entonces. Matías, ¿qué tal? ¿Todo claro? Keiner, ¿también? ¿Todo claro? ¿Sí? Creo que sí, ¿no?
Ya, bueno, Keynes tiene problemas, Keynes, creo. Ya, a ver, entonces sigamos. Ya, ¿qué parte, Keynes? ¿Qué parte repito? ¿Puedo repetir? ¿Qué parte repito? Tú dime nada más. ¿Qué parte repito? Todo, todo. En particular, la existencia o la correspondencia. Ahora, en particular, Keynes, no hay problema, te puedo apoyar a. Ok, existencia. Por ejemplo, vamos a ver. Mira. Yo tengo un triángulo. A la que fuerte el verde, sorry. Por ejemplo, acá tengo 3, acá tengo 7, acá tengo 10. ¿Está bien los lados, sí o no? Profe, para saber si los lados son correctos, aplico existencia. ¿Cómo existencia? Tomas un lado, cualquier lado, ya el 10, el 10, tomas el 10. Este 10 lo pones en el medio. Dices, 10 debe ser mayor y menor. 10 debe ser mayor que la resta de 7 y 3. 7 y 3. Y debe ser menor que la suma. 7 más 3. Sí, esta es existencia. Siempre un lado debe ser mayor que la resta, menor que la suma. Entonces, a ver, 7 menos 3 es 4. Acá es 10. Y aquí es 10. Profe, 10 es mayor que 4. Pero 10 no es menor que 10. 10 es igual a 10. Por lo tanto, el triángulo que está acá no existe. Está mal planteado. Está recontra mal. Chicos, ¿me ven? ¿Me escuchan? No, sí, me leen. ¿Se pueden ver? Porfa, si me indicas, por favor, si se ve o no se ve. Porfis. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? ¿Sí? Ya, ok. Chico, me dio miedo, me contestaba. Otra forma, otra pregunta de existencia. Mira, acá tengo un triángulo. Acá tengo 5 y acá tengo 6. Y te ponen X. ¿Cuántos valores enteros toma X? Existencia. Cuando te pidan cuántos valores enteros, o máximo entero, o mínimo entero, aplicas existencia. Es decir, allá, por teoría, un lado, voy a tomar el X, que es mi variable X, está entre la resta de los lados, 6 menos 5, y la suma de los lados, 6 más 5. O sea que X está entre la resta, que es 1, y la suma, que es 11. Ah, o sea, profe, X es mayor que 1, pero menor que 11. O sea, X es 2, 3, 4, etc. hasta el 10. El máximo valor es 10, el mínimo es 2. Esto es existencia. Keynes. Existencia. Cuando tú quieres ver si un triángulo existe o no existe, es decir, si está bien los lados o no, aquí está mal, porque tomé el 10 y el 10 es mayor que la resta, menor que la suma. La resta es 4 y la suma es 10. 10 no es menor que 10. Basta y sobra que un lado no cumpla para que el triángulo no exista, se elimina, no sirve. A ver, ya, ok. Ok, chicos, ok. Un rato, por favor. Un ratito, ya que ven la pantalla un poquito. A ver. Ahora, ¿ya lo ven ya, chicos? ¿Mejor? ¿Lo llegan a ver la pantallita? Sí. Ok. Gracias por avisarme, Keiner, lo máximo. Gracias por avisarme. Muchas gracias. Entonces, esa es la idea, ¿correcto? Entonces, basta y sobra que un lado no cumpla para que al final digamos que el triángulo no existe. Igual acá, máximo mínimo valor. X es mayor que la resta, menor que la suma. Hago esta igualdad y encuentro los valores de X. Ahora, correspondencia. Mira, correspondencia. Ahí van a entrar. Ya. Correspondencia, por ejemplo, a ver, ya. Mira. Mira, Keiner. Mira, Vania. Mira, Matías. A, B y C. ¿Quién es mayor? A, B o C.
Chicos, ¿quién me dice? A ver, ¿qué lado es mayor? ¿A, B o C? A respondan a ver lo que más o menos tengan la idea. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿A, B o C? ¿C? ¿La Kikainer? Ya. Franco, Matías, ¿sí? ¿C? ¿C? Ya, chicos, en geometría, al ojo no puedo ver quién es mayor. Una que chapo mi regla, acá lo mido, no, 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 nada de eso. Acá para saber qué lado es mayor, pero sé más grande, puede mirar. No, 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 ahí no vale que sea más grande el gráfico. No, no, no. Te puede engañar el gráfico. Para saber qué lado es mayor, Keiner, uso correspondencia. ¿Qué es eso, profe? Mira, por ejemplo, voy a poner lados, ángulos. Acá es 80, acá es 70 y aquí es 30. Ahí está. La suma es 180, sí, la suma es 180, cumple la suma es 180. Ahora sí, ya sé quién es mayor y quién es menor por correspondencia. ¿Cómo corresponde a correspondencia? Mira acá. Si quiero saber qué lado es el mayor, busco el ángulo mayor. El ángulo mayor es 80. Ah, entonces al frente de 80 está el lado mayor. C es mayor, muchachos. De los tres, C es mayor. Pero no es que sea porque es más grande, no, casualidad. Casualidad. Quiero ver qué lado es mayor. Busco el ángulo mayor. El ángulo mayor es 80. Al frente de 80 está el lado mayor. Ahora, les pregunto, chicos, no fallen, ¿ah? Y si fallan, no hay roche. De los dos lados, A y B, ¿quién es el menor de los dos? ¿Quién es el lado menor? ¿A o B? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el menor? ¿A o B? ¿Qué lado es el menor? ¿O no se sabe? ¿A? ¿Sí, Keiner? ¿A? Matías, ¿ves quién es el mayor? El menor, perdón, es A, seguro. A ver, Matías, ¿tú qué crees? ¿O no sabes todavía, no se puede ver? ¿O no se sabe, como hace un rato? A, Vania, A. Claro. Matías, A, ojo. ¿Por qué, profe? Ah, porque si quiero saber quién es el lado menor, busco el ángulo menor, busco el ángulo menor. Y al frente del ángulo menor debe estar el lado menor. O sea, de los tres, el menor es A. Profe, y ve el ángulo intermedio, porque 70 es el ángulo intermedio. No es ni el mayor ni el menor. Esto es correspondencia. A ver, otra más. Acá le coloco M y acá le coloco N. Aquí es 40 y aquí es 35. Chicos, Keiner, Vania y Matías, ¿quién es el mayor? ¿M o N? ¿Quién es el mayor? Matías me dice N. Gracias, Matías, por responder. ¿Quién es el mayor? ¿M o no se sabe? Ojo, de los dos, no quiero la acá, de los dos. ¿Quién es mayor, M o N? N. Vania, ¿es N o no se sabe? ¿O los chicos están fallando? Quiero saber quién es el mayor. Este lado no está jugando, ¿eh? Este no juega. Yo quiero M y N. Los tres dicen N. Respuesta correcta. Porque si quiero saber de los dos, ¿quién es el mayor? Busco sus ángulos respectivos, sus ángulos. Ah, ya, el ángulo de N es 40. Y el ángulo de M es 30. Ah, entonces el ángulo mayor es 40. Y el ángulo mayor es 40, le corresponde el lado mayor. El ángulo menor es 35, le corresponde el lado menor. Entonces, de los dos, claro, el mayor es N y el menor es M. Keiner, esa es correspondencia, es existencia. Solo que acá yo coloqué, pues, en mi diapositiva, coloqué mi teoría, no, mi teoría por acá, un poquito interesante, ¿no? Aquí. Esta es la existencia, un lado mayor que la resta, ¿no? Y acá igual. Si quiero saber quién es el mayor o el menor, busco los ángulos, solo que en esta parte está ordenado. Dicen que alfa es mayor que beta, mayor que phi. Entonces, de los tres, alfa es el mayor, el lado es el mayor. El phi es el menor. Entonces, ¿sí? Ya, chicos, sí, lo que pasa es que acá tengo algo que está mal. Un rato, por favor. Acá voy a eliminar esto de aquí. Deme un segundito. Ya, para que se pueda ver mejor.
Si no, va a haber una falla. Ya. Yeah. Oye, chicos, ahora sí se ve. Me confirman que se ve, por favor. Me confirman. Porfis. ¿Se sigue viendo plomito? Sí, sí se ve plomo o sí se ve. ¿Que se ve plomo o sí se ve? No entiendo. Ah, ok. Lo que pasa es que estaba, había un cruce entre aplicaciones. Ya, eso es a grosso modo lo que te indiqué, ¿no? No sé si quedó claro, Keiner. Ya, lo que pasa es que este es con letras, ¿no? Y con letras es un poquito más complicado. ¿Se entendió la idea de existencia y correspondencia? Vamos a platicarlo con la clase igual, o sea, tranquilos. No se preocupen. ¿Sí quedó claro? Ok. Y ojalá hacemos, Keiner, sé que tienes que retirarte, no te preocupes. Pero igual, a platicar. Ya. Últimas propiedades. Sí, no se me lo... propiedades auxiliares. Las auxiliares son conocidas. Mira, está el boomerang, que dice que la suma de estos tres dendritos te da de afuera. Está el pescadito y está la cometita o el pescadito. Mira, boomerang, corbata michi y pescadito. Boomerang, ¿qué dice? Esta forma es recontra conocida. Este ángulo A más el ángulo B más el ángulo C sumados te da el ángulo de afuera. X es A más B más C. Es X. O sea, profe, si es 10, 20, 30, X es 10 más 20 más 30, simplemente. Profe, ¿y la corbata Mitch o mariposita? La suma de las aletas. Esta aleta A más B es igual a X más Y. Acá, A más B es igual a X más Y. Profe, el pescadito o el fish, pescado, acá está pescado, cabeza más cola, A más B, cabeza más cola. Es igual a la suma de las aletas. Prolongo, aletas. Es igual a X más Y. Acá está. Entonces, A más B es igual a X más Y. Profe, si A más B suman 40, X más Y suman 40. Pero ojo, si A más B suma 40, no es que sea 20-20, ¿eh? No. Solo sé que suman 40. No sé cuánto es cada uno. Igual, X más Y suman 40, ¿correcto? Vamos a borrar porque si no te vas a distraer un poquito. Ya. Ya sabes, esas son las tres propiedades básicas. Las que siempre se enseñan. Siempre. Boomerang, corbatita michi, la suma de A más B es igual a X más Y y el pescado. Cabeza más cola, suma de aletas. Con la práctica se ve mucho mejor. Una acotación más. Aquí en la corbatita michi o la mariposita. Si A más B suma 100, X más Y suma 100. Si A más B suman 10 teta, X más Y suma 10 teta. ¿Correcto? Así de simple. ¿Ya? La suma es igual, acá también, cabeza más cola es igual a suma de aletas. Las tres son básicas. Las dos más por si acaso, solo por si acaso. Solo por si acaso. La estrella feliz de 5 puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Examen de admisión católica. A ver. Ahí, chicos. A ver, ¿la ven congelada? Ahora, ¿cómo se ve? A ver. Sí, Matías, te leo. ¿Se ve congelada la pantalla? ¿No ven nada? A ver. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve en la pantalla? A ver, vamos a ver. Qué raro. A ver. A ver, chicos, colaboren conmigo, por fin. A ver, acá. ¿Se ve? ¿Ven ahí algo? ¿No ven nada? ¿Sigue estando congelada? ¿Ya se ve mejor? Quiero, a ver, vamos a dejarme escrito, a ver. De repente no se ve. Ahora sí, qué raro, chicos. A ver, ya, igual, ya esta semanita ya arregló todo ese problema, chicos. Por favor, sí o sí. Ya, la estrella de 5 puntas, chicos. Examen de mención. De frente, las 5 puntas suman 180. En una, nada más. Este gráfico de las 5 puntas, ¿tú lo ves? Alfa más beta más teta más y más w deben sumar 180 grados. Profe, ¿los ángulos de las puntas son iguales? ¿Son iguales? No son iguales. Puede ser, pero no.
No, no, no. Puede ser que sea X, 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 X y X. Puede ser. Y 5X te da 180. Bueno, podría ser. Pues no es que la suma o los ángulos siempre sean iguales. No. Lo que siempre se cumple es que las cinco puntas suman 180. ¿Correcto? Y la última, chicos, recomendación. Esta propiedad es una recomendación más que otra cosa, es una recomendación. Mira, acá tengo dos segmentos iguales que forman 60. Mecánicamente, acá no pienses. Si tú ves dos segmentos iguales que forman 60, repito, si ves en tu examen dos segmentos iguales, mira, bola, bola, que forman 60, estás obligado, mira, estás obligado a hacer ¿qué? A hacer esto. A cerrar, a unir A con C. Lo unes. Y al cerrar, formas tu triángulo equilátero. Ojo, si tengo dos ángulos, dos lados iguales que forman 60, solo cuando es 60. Porque si es 100 y cierro, no es equilátero, es isósceles. Si es 90, el ángulo y cierro es isósceles. Si es 120 y cierro, isósceles. Dos iguales. Pero si es 60, estás en la obligación de cerrar, de unir A con C. Si lo unes, formas el triángulo equilátero. Siempre. Y le colocas bolita y los 60 de por medio por aquí. Eso, por favor, nunca te olvides. Mecánicamente, dos segmentos iguales que forman 60. Uy, no. Lo cierro. Y forma tu equilátero. ¿Ya, chicos? Entonces, son las propiedades que he colocado aquí, las auxiliares. Las tres de arribita son las más conocidas, son las que se usan siempre. Estas dos últimas, bueno, por si acaso le he colocado en verdad, porque se le coloqué en las preguntas ya de planteadas. Chicos, ¿alguna pregunta de los auxiliares? Por favor, ¿alguna pregunta de los auxiliares para pasar a la práctica? ¿Alguna pregunta que tengan del auxiliar? ¿Alguna preguntita que tengan? La aplicación lo vamos a ver justamente ahorita, no te preocupes. ¿Alguna preguntita que tengan, por favor? ¿Quedó claro, más o menos? Vamos a platicar, no te preocupes. ¿Sí? ¿Todo claro, Isebania? Keiner, ok, vamos a platicar, chicos, ¿ya? Matías, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Ya, chévere, Matías, bacán, bacán. Practiquemos, chicos, ¿sí? Practiquemos. Voy a dejar de compartir un rato para poder ver mi pantallita. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a cerrar esto de aquí para que no nos interrumpa. Nada. Y abrimos nuestra pizarrita. Nuestra pizarra. Ya, chicos, a ver, vamos a platicar, ¿eh? Vamos a platicar. Comparto mi pantalla nuevamente. Chicos, a ver, primera preguntita, vamos a trabajar el material de hoy, ¿sí? A ver cómo nos va. Pregunta 1, para calentar, solo para calentar. ¿Sí? La 1. 59, dice Matías. Confío en ti, Matías. Y la respuesta, me parece que sí, es 59. Excelente, Matías. ¿Por qué, profe? Vamos a ver, pues, vamos a ver. La pregunta dice, ojo al piojo, ojo al piojito. ¿Sí? Me quiero ver. Dice la pregunta, muchachones. A ver, dice, tengo la medida de los ángulos interiores de un triángulo son tres números consecutivos. ¿Correcto? Entonces vamos a ver, acá tengo un triángulo. Sí, vamos a ver acá. Vamos a cambiar el color porque ese color está muy tóxico. Ya, a ver. Tengo un triángulo. ¿Sí? Y por dato, el triángulo me dicen que los ángulos internos, estos ángulos internos, estos que están aquí, son tres números
consecutivos. Allá pues, acá le pones X. Si es consecutivo y es X, el siguiente es X más 1. ¿Sí o no? Y el siguiente será que este X más 1, será X más 2, ¿sí? Consecutivos, X más 2. No le pongas X, 2X, 3X, no seas loco. No le pongas X, 2X, 3X, no, no, consecutivos. X, X más 1, X más 2. Son tres números consecutivos. Hallar el menor. Bueno, el menor es X, ¿no? Ya pues, entonces sería, ya pues chicos, facilito, ¿no? Observamos que la suma de ángulos internos es 180 grados, ¿correcto? Entonces eso lo hacemos aquí. Vamos a ver, decimos X más X más 1 más X más 2 es igual a 180. Esto observamos eso. X más 1 más X más 2, los tres ángulos suman 180, porquería. X, X más 1, X más 2. Por lo tanto, X, más X, 3X. Es igual. Chicos, 2 más 1, 3. El 3 pasa a restar al 180. Te quería 177. Y el 3 divide al 177, sería 5 por 3, 15. Sobra 2, 9. X sería 59. Entonces ya tengo los ángulos. Ah, profe, o sea que los ángulos de los... Sí, ya los tiene. Sería simplemente, reemplazamos 59, acá, ¿no? 59, acá es 60 y acá es 61. Ah, profe, el menor es, como dice Matías, es 59. Aquí es 59. Este es 60. Y este es 61. Claveamos 59. ¿Sí, chicos? Chicos, ¿la 1 se entendió? ¿Los consecutivos? Creo que sí, ¿no? Y si no, avísame. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Pero están atentos? ¿Sí? Directo, ¿no? Directo. Bien, Matías, la clave es esa. Keina creo que se retiró, me parece, pero creo que sí, no hay problema. Pero, chicos, vamos a seguir avanzando, si es que se entendió esa preguntita. Vamos con la pregunta número 2. ¿Sí? Número 2. Vamos con la 2. Ahora vamos con la 2. Vamos con la 2. En la pregunta 2, es una pregunta bonita, directa también, directa, para lucirnos. Pregunta 2, ¿sí? Vamos a lucirnos. Pregunta número 2. Vamos a copiar nuevamente, acá para tener su copia. Ahí está. Chicos, la pregunta 2 dice simplemente lo siguiente. Oye, calcular X. Pregunta, ¿te das cuenta que acá hay dos triángulos isósceles? Acá hay uno, bola al revés, y acá hay otro. Son diferentes, ¿no? Acá hay otro triángulo isósceles. Por ejemplo acá, en el triángulo que está acá isósceles, dos lados iguales, es de la base. Y pegado a la base, están los ángulos iguales. Si aquí es X... Aquí es X, chicos, porque el triángulo es isósceles. Ahora, si quieres, al frente de bola está X, al frente de bola también está X, si quieres. ¿Eh? O si no, repito, triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales, acá está la base, y acá al costadito están los ángulos iguales. Entonces, aquí le colocamos los ángulos iguales. Acá tiene que ser X. ¿Correcto? Ahora, profe, habla, aquí. Otro isósceles, otro diferente. Mira, acá, aquí dos lados iguales. Profe, este cuatro, no, cuidado. Mira los ángulos iguales, acá. Dos lados iguales. Esta es la base. Este ángulo es igual que el aquí. Obligatoriamente, ojo, estos son lados iguales, esta es la base. Este ángulo que está acá es igual a este. Entonces lo colocamos, ángulos iguales. Sí, lo colocamos aquí. A ver, aquí lo colocamos. Ángulos iguales. Acá le ponemos este ángulo. Es igual que el aquí. Pero chicos, por teoría, en el triángulo que está aquí, dos ángulos internos sumados me da el ángulo externo. Ojo, escúchame. En un todo triángulo, recuerda propiedad,
fundamental. La suma de dos ángulos internos me da el tercero, pero el externo acá. Ah, o sea que x más x a este ángulo externo de 2x. Y como es isósceles, iso a 2x. Y acá que se cumple. Que los ángulos internos tienen que sumar 180 grados. Ojo, repito, 2x, ¿por qué? X más x, dos ángulos internos sumados, me da el tercero, pero externo. 2x. Y como es iso, 2x. Es la base. Y la suma sería 180, sería 2, 4, 8. 8x tiene que ser la suma interna, 180. 8x, 4 más 4. Por lo tanto, x sería ¿cuánto? Es decir, la mitad, mitad, 90 entre y 4, mitad, mitad, 45 medios, 22,5, chicos. O sea, a ver, saldría 45 medios. Pero esto sería 22,5. ¿Está bien? Ya, chicos. A ver, pregunta, muchachos. ¿Se entendió por qué a qué 2x por ángulo externo? La propiedad que siempre vamos a usar, siempre. Dos ángulos internos sumados, pin, el externo. ¿Sí? ¿Se entendió, Vania? ¿Sí? Matías, bacán. Keiner, creo que se retiró por hoy. Es un horario un poquito complicado, ¿sabes? La noche, ¿no? Es complicadito un poquito el horario, pero chicos, somos jóvenes, así que... ¿Profesor, vamos? ¿Cómo que somos? ¿Qué fue? Guarda. Ya, ok, son jóvenes y pueden, lógicamente, soportar un estudio así. Y ojo, ojo, hay chicos como tú, de tu edad, que están estudiando como tú. A doble turno, te lo digo por si acaso. Están estudiando como tú, a doble turno. No eres el único. Hay competencia. ¿Sí? Hay competencia. Chicos que quieren estudiar bastante para el ciclo de noviembre. Bastante. ¿Sí? Entonces vamos a competir bien con chicos de nuestra edad. Vamos a competir. Y competamos bien, muchachos. Competencia sana, ¿no? A ver, chicos. ¿Qué está? A ver, esta es la pregunta original y acá está mi pregunta copia. Vamos a ver si se puede entender. Chicos, la pregunta dice, a ver, en la figura, AB es igual a AC. Manja, AB es igual a AC. Luego, C es igual a CF. Mira, C es igual a CF. Ahí era. Bueno, vamos a colocar los datos bien. Vamos a colocar los datos. Me dicen que AB es igual a AC. Ya yo le coloco afuera como una línea imaginaria, imaginaria nada más, para decir que son iguales, ¿correcto? No es necesario, pero por si acaso lo coloco, ¿sí? Esos son iguales. Esto. Iguales, ¿correcto? Ah, el triángulo, profe, es isósceles, correcto, es isósceles. Lados iguales. Entonces, BC es la base, mira, BC es la base. Lados iguales, BC es la base. Por lo tanto, este ángulo C es igual al ángulo B. Ojo, recuerda que son iguales los ángulos, recuerda. Son iguales. ¿Qué más te dicen? A ver. Luego, CE es igual a CF. CE es igual a CF. A ver, vamos a colocarle una simbología, pues. Acá le colocamos bolita. Y acá también. Igual. Profe, hágale un zoom. Ya, le hacemos un zoom. ¿Correcto? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esos son igual. El de aquí con el de aquí. O sea, profe, el triángulo que está acá también es... un isósceles chiquitito, claro, isósceles chiquitito, mira. ¿Es de la base, profe? Esta es la base. O sea, este angulito es igual que el acá, así es. 40, 40. Este ángulo que está acá es 40. Es 40. A ver, ¿quién me dice cuánto mide este ángulo? ¿Quién me dice? Habla. ¿Qué me dice? Matías, Dania, cualquiera. No hay problema. Si no saben, no hay rocha. Si no se dan cuenta, no hay paltas. ¿Cuánto mide este ángulo que está aquí? Si no se dan cuenta, no hay paltas.
No, no sé, no lo ven. ¿80, Vania? 80, Vania. Matías, 80. ¿Por qué? Porque en el triángulo que está acá isósceles, la suma de dos internos me da el tercer externo. Mira, dos internos sumados, 40 más 40, ¡pum! El externo. O sea, profe, este ángulo es 80, como Vania dice, claro. Entonces, 80. Y profe, como el triángulo era isósceles, o perdón, es isósceles, no era, es isósceles, es de la base. Sí. Por lo tanto, este angulito era igual que el acá. O sea, acá también es 80. Entonces, profe, claro, 80. Ahí está. Ya, profe. Ahora sí. ¿Qué te piden ayer? Mira qué te piden ayer. Mira, mira. Te piden el ángulo APF. Calcular la medida del ángulo APF. Profe, el ángulo APF, búscalo, búscalo. APF. Este camino, búscalo. APF. APF, el aquí. APF, el aquí. Te piden este ángulo. X. Y ya se lo ve aquí ya. ¿Por qué, profe? No me engañe, no te voy a engañar. Mira, como este es 40, el ángulo que está acá es 40. ¿Por qué? Opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice. ¿Te acuerdas del ángulo? Opuesto por el vértice. Dos rectas iguales, ángulos iguales. ¿Cuánto es X, chicos? ¡Al ojo! ¿Cuánto es X? ¿Se dan cuenta cuánto es X? ¿O no? Yo sí me di cuenta hace rato. Profe, aquí en el triángulo chiquito, X es la suma de 80 más 40. Dos ángulos internos sumados me da el externo. Dos ángulos internos sumados, 80 más 40 me da el ángulo exterior. O sea que al final X es 80 más 40. O sea, X es igual a 120. Y esa es mi respuesta. 120, chicos. Y la clave sería 120. A ver. Sí, estoy viendo eso, Matías. A ver, APF, APF 60. Sí, chicos, debe ser 120, ¿ya? La clave F. F, la clave, mejor dicho. La clave. A ver, se habrá un poquito corrido porque acá debe ser, en todo caso, BPF, ¿no? Si fuese BPF, si fuese BPF sería el acá y sería 60, ¿no? Pero bueno, ahí sí había un pequeño lapsus. ¿Ya, chicos? Pero bueno, más allá de la clave, chicos, ¿se entendió la pregunta? Eso me interesa saber si se entendió el desarrollo de la pregunta. ¿Sí? No sé si se entendió o no. ¿Sí, Vania? ¿Matías entendió? Muy aparte de la que no hay clave. Bacán, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Vos? Vamos a ver. Pregunta número 4. ¿La 4 es parecida? Sí, la 4 es parecida. Vamos a la 4. Muy parecida. Cuidado con los ángulos nada más. Cuidado con los ángulos. ¿Sí? A ver la 4. Acá está mi original y acá está mi copia. Directo, muchachos. Dice, si la medida del ángulo ABC es 110, búscame el ángulo ABC 110. Busca el ángulo ABC. El camino sería ABC. O sea, todo este angulote es 110. Mira, ABC, todo este ángulo. Entonces sería así, ¿no? Este ángulo que está aquí, todo este ángulo, incluyendo el X, todo este ángulo. Es 110. Por si acaso, todo ese ángulo. Correcto, y es 110. ¿Qué más te dicen? A ver, te dicen también que ahí es de X. Ah, pero mira, acá hay dos triángulos isósceles. Muchachos, para siempre, para tener en tu mente, en tu colegio, aquí en el grupo,
Si en una pregunta de geometría te dan dos triángulos isósceles o más, escúchame, si en geometría te dan dos triángulos isósceles o más, lo que tú tienes que hacer es en cada triángulo isósceles colocarle ángulos iguales. Nada más. ¿Cómo es eso, profe? Aquí, por ejemplo, acá. Dos lados iguales. Esta es la base. O sea, este ángulo que está acá es igual que el de aquí. Y le pones, pues, ¿qué profe? O sea, si acá le pongo teta, aquí es teta, sí. Le pones la variable. Ahora, si quieres, ¿cuánto mide este ángulo externo? Como quien practica. ¿Cuánto mide este ángulo externo? ¿Quién me dice? El ángulo está cuánto mide. ¿Se puede ver cuánto mide o no? Matías Sobania, quien esté atento por ahí, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Se puede hallar o no se puede hallar? Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Este ángulo es 2 teta. La suma de dos internos, el externo. O sea que este ángulo tendrá que ser 2 teta. Ya cumpliste con el triángulo que está acá, isósceles. Ahora vamos aquí, en el otro isósceles. Lo mismo, lo mismo. Dos lados iguales, esta es la base. Este ángulo que está acá es igual que el de aquí. Vamos a colocarle entonces iguales. Vamos a meterle la otra letrita, vamos a meterle rojito. ¿Te parece? Acá, ojo, ojo, ojo. Iguales, ángulos iguales. Vamos a meterle rojito. Acá le ponemos alfa. Y aquí es alfa. Ya está. Y alfa más alfa, alfa, alfa. Este ángulo, 2 alfa. Por ángulo externo. Dos internos sumados, como dijo Matías hace rato, es del externo. Una vez es eso, sistema de ecuaciones. Sistema. Y te sale. Varias formas. A ver, yo te voy a guiar. Mira el gráfico. Mira, yo te guío, yo te guío, yo te guío. Mira el triángulo ABC. Mira el triángulo ABC. En el triángulo ABC, aquí. Pregunta, chicos. Todo este ángulo B, todo esto es 110, todo esto es 110, todo esto. Si el ángulo de acá es 110, mentalmente, 110 este ángulo, ¿cuánto sumará alfa más teta? 40, Matías, sí, creo que decía, 40, vamos a confirmarlo. Mira, si el ángulo que está acá es 110, entonces alfa y teta deben sumar 70, muchachos. Alfa más teta sumará 70. ¿Por qué 70, profesor? ¿Cómo que por qué? Porque los tres ángulos internos suman 180. Como los tres suman 180 y acá tengo todo el ángulo es 110, entonces alfa y teta sumarán 70, lo que falta para 180. Como tengo 110, me falta 70. Ahí está. Ahora, como dice Matías, sale 40. ¿Por qué? Porque otra ecuación que tú puedes usar es esta, mira, aquí. Todo este ángulo es 110, el azul. Pero 110 está formado por alfa, por teta y por x. O sea que la suma de los tres es 110. Entonces aquí observamos, de azulito, que alfa más teta más tu x es igual a 110. Profe, acá mira, alfa más teta más x es 110. Pero yo sé y tú también que alfa más teta es 70. Más x te da 110. Por eso que Matías me dice que la clave es 40, porque pasa a restar. Esa es la clave, 40. Muy bien, Matías, esa es la clave. ¿Otros qué han hecho? Profe, acá yo sumé acá 180. Ya también si quieres. Y también sale. Y reemplazas esto acá. Pero ya como tú quieras, igual sale la respuesta, mi Roche. Bien, Matías, sale 40. Vania, repito algo. Normal, me dices y repito. Yo lo puedo repetir, no hay Roche. ¿O quedó claro, Bañet, está por ahí? ¿O salió? Si no se entendió, Bañet ni Roche, repito, ¿ah? ¿Todo claro? Ok, Bañet. Seguramente ya, de hecho, no me ha avanzado la preguntita. Siguiente. A ver, vamos a ver. A ver, preguntita número 5. La 5 dice, ojo, se dieron un triángulo escaleno. Uy, cuidado.
El dato es que el triángulo es escaleno. Chicos, ¿qué es un triángulo escaleno? Como sé que van a estudiar su teoría, van a estudiar su teoría, yo sé que tú sabes que el triángulo escaleno tiene sus lados diferentes. Un triángulo escaleno tiene sus lados diferentes. Y eso va a ser dato inicial. Triángulo escaleno. Este dato es muy importante, ¿ah? ¿Eh? Si no me dicen escaleno, bueno, pero acá dice triángulo escaleno. Lados diferentes. Y son 2 y 4. Tengo un triángulo cuyos lados son 2 y 4. Calcular el número de valores enteros que puede tomar el tercer lado. El número de valores enteros que puede tomar el tercer lado. Te piden hallar número de valores enteros de X. Te piden eso. Número de valores enteros de X. Sabiendo que es escaleno y que dos lados miden 2 y 4. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Pues aplicamos tu teoría de la existencia. Recuerden, si te piden máximo valor entero, mínimo entero o cuántos valores enteros tiene un cierto valor, aplicas existencia. Son cuatro, Matías. Vamos a ver, confío en ti, Matías. Solución. Profe, por la existencia de triángulo decimos, toma un lado, me conviene X porque la variable no es el Monse. El X debe estar, recordemos, entre la resta de 4 y 2, 4 menos 2, y la suma, 4 y 2. ¿Correcto? 4 y 2. Ya, ¿qué más, profe? Nada más 4 menos 2, tú sabes, 2. X, 4 más 2, 6. Profesorcito, X está entre 2 y 6. Por lo tanto, los valores de X pueden ser 3, 4 y 5. Ah, son 3, Matías. Ya. Me equivoqué. Pero ojo, está bien, no hay roche. ¿Por qué me río? Porque te he equivocado otra vez. Has caído. Has caído fácilmente, Matías. Vania, ¿cuántos son? 3, 4 o 3. O no sabe más, Vania, no sé, tú de repente. Son tres, Vania. A ver, contemos. Uno, dos, tres, tres. Profe, contemos otra vez para no equivocarnos. Uno, dos, tres. Profe, tres. Tres. ¿Tres qué? Tres reglazos te voy a dar. Tres reglazos te voy a dar ahí. Estás lejos, menos mal, estás lejos. No sale tres. Caíste también tú, Vania, caíste. Pero, profe, yo sé contar. Uno, dos, tres. No. No. Caíste. ¿Por qué, profe? Son dos. ¿Qué? ¿Dos? ¿Por qué hay tres? No. Chicos, es que el triángulo es escaleno. Y acá está. Escaleno son lados diferentes. Y diferente de cuatro. X no puede ser ni 2 ni 4. ¿Por qué? Porque el triángulo es escaleno y sus lados son diferentes. ¿Entienden? Entonces, en este grupo de valores, no puede ser 4, pues. Porque si fuese 4, sería isósceles, serían iguales y no pueden ser iguales. Los 3 deben ser diferentes. Entonces, acá descartamos el 4. El 4 lo descartamos. El 4 lo descartamos. Este 4 que está aquí, tú no. Sorry, pero tú no. Porque el 4 no puede repetirse. Tampoco el 2. Como no hay 2, no se elimina. Por lo tanto, ¿cuántos valores enteros toma X? Son dos valores. O sea que la clave sería beso. Profe, si en la clave no me hubieran dicho escaleno, no me decían esto, y solo decían en un triángulo del lado 2 y 4, ¿cuántos valores enteros puede tomar el tercer lado? Ahí saldría 3. Si no te dicen que es escaleno, si no me dicen escaleno,
Pueden tomar tres lados, tres valores. Pero como dicen en escaleno, cuidado. ¿Sí? Ya saben. Chicos, ¿quedó claro la restricción de los lados diferentes? Porque sale dos. ¿Quedó claro, más o menos? ¿Me siguieron? ¿Sí? Ya. Matías, Bania, ¿se entendió por qué sale dos y no tres? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, Bania? ¿No? Mira, Bania ya se fue a tomar lonche. Ya se fue Bania a tomar lonchecito. Matías, pero bueno, ya. Quedas con Matías, no te vayas, Matías. Ya, hasta que voy a Bania, supongo que se habrá entendido y si no, de repente aparece algo con internet, me parece. Ya, entonces sigamos, hasta que venga Bania, seguramente está por entrar. A ver, sigamos. La 6 es muy parecido. Esa es una punta muy interesante. Vamos a ver. Sí. Pregunta 6. La 6 dice: se dio un triángulo isósceles de lados 1 y 3. Calcular el perímetro de dicho triángulo. A ver, tengo un triángulo isósceles. ¿Correcto? Y el triángulo isósceles tiene lado 1 y lado 3. Ah, pero es isósceles. El triángulo es isósceles. Profe, si es isósceles, falta este lado, ¿no? Ese lado falta, ¿no? Este lado. O sea que este lado que está acá puede ser 1 o puede ser 3. Porque si es isósceles puede ser 1, 1, 1, 1, 3. O puede ser 3, 3, 1. ¿Te das cuenta? ¿Pero cuál es, profe? ¿Es 1, 1, 3 o es 3, 3, 1? O los dos pueden ser 1, 1, 3 y también puede ser 3, 3, 1. Ya, porque hay clave, sería, ¿no? A ver, vamos a ver. Puede ser así, ¿no? El triángulo que está aquí. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos con las Matías. Acá es 1, 3, también es 1 y 3. Entonces, el tercer ladito. Ahí está Bania, ya no digo, Bania tuvo que salir. El tercer ladito, el de acá, puede ser 1, 1, 3 o puede ser 3, 3, 1. ¿Sí? Entonces, en ambos isósceles y cumple. O sea, si fuese 1, 1, 3, el perímetro sería 3, 4, 5. Si fuese 3, 3, 1, el perímetro sería 3 más 3 más 1, o sea, 7. Entonces, ¿cuál sería? Vania. Creo que está por ahí, ¿verdad? Vale, está por ahí. ¿Sí? ¿Llegaste? ¿Está por ahí? Entonces, ojo. Pero los dos. No, Matías. No es los dos. No. Uno se descarta. Uno se descarta. Por existencia. Uno se descarta. Uno no cumple existencia. Uno no existe. ¿Cómo que no existe, profesor? O sea, los lados están mal propuestos. A ver, profe, no entiendo. Mira, por ejemplo, acá le pones X. Ponle X. ¿X es 1 o X es 3? ¿Verdad? Entonces, aplicas existencia aquí. Con X, 1 y 3. ¿Cómo existencia? Acá te digo, pues. Por existencia. Por existencia. Decimos. X está entre la resta de 3 y 1, o sea, 3 menos 1, que es 2. Y la suma de 3 y 1, que es 4. O sea, que x es mayor que 2, pero menor que 4. Entonces, ¿te das cuenta que x que tú elijas debe estar en ese intervalo? Pregunta, si a x le pones 1, ¿x puede ser 1? Ajá, muy bien. X no puede ser 1. Entonces, no puede ser 1, 1, 3. Porque el triángulo no existiría. ¿Entiendes? Muy bien, Matías, se ha dado cuenta de ese detalle. Pues no puede ser, no puede ser 1, 1, 3, no puede ser. No puede ser. Pero puede ser
3, 3, 1, esto no puede ser. Sí puede ser 3, porque si es 3, 3, 1, cumple existencia, porque este x, si le pones 3, 3 está entre 2 y 4, entonces sí cumple, ¿no? Entonces el triángulo al cual hacen referencia acá sería 3, 3, 1. La clave, como tú indicas, sería 7. O sea, las preguntas tienen como un truquito. Ahora, no es que sea truco, es teoría nada más, ¿correcto? Pero la idea más o menos es que se manje justamente ese tipo de preguntitas, ya que se entienda más o menos las preguntitas de ese tipo. ¿Sí? Pero la clave sería casa, como usted dice, Matías. ¿Sí? ¿Se entendió, Matías? ¿Se entendió por qué sale? ¿Sí? ¿Repito algo? Pues está bien, creo, ¿no? Ya. Vania, ¿está por ahí? Vania, ¿llegaste a entrar? Todo bien, chévere. Vania, ¿llegaste a entrar? Vania. ¿Llegaste a entrar, Vania? ¿Te fuiste, Vania? Ahí está, Vania. Ya, Vania, vamos a continuar, ¿eh? Pregunta 7. Es un textote grandote, mira. Puro floro. Pregunta 7. Sí, pregunta 7. A ver. Vamos a ver la 7. Acá lo hacemos de frente, ¿ya? Aquí de frente. Ahí está. De frente, ¿ya? A ver, la pregunta dice: en la figura, el triángulo ABC, otra vez es isósceles, donde AB es igual a BC. AB es igual a BC. O sea que acá le pongo, por ejemplo, una rayita para, solo para recordar nomás. Y acá otra rayita. Y ambas son iguales. Es como que la teoría, ¿no? Es el dato. Este que está aquí es igual que el aquí. Solo para recordar. Ah, o sea, profe, esta es la base. Sí, esta es la base. Y todo este ángulo que está acá, profe, es igual a todo este ángulo. Porque es la base del triángulo isósceles. ¿Qué más? A ver, el triángulo MNC, el que está aquí, es equilátero, es XX. Equilátero, bacán. Como es equilátero, le colocamos lados iguales y ángulos internos iguales a 60. ¿Te acuerdas? Triángulo equilátero, recordemos, triángulo equilátero, ángulos internos iguales a 60 y lados iguales. ¿Correcto? Ese es mi triángulo equilátero. Lados iguales, ángulos iguales a 60. Luego que tengo eso, se cumple. ¿Qué se cumple? A ver, acá está la clave, es en función de A y de B. ¿Qué se cumple? Vamos a ver. Ya, chicos, salió, creo, ¿eh? Observa. El triángulo es isósceles. El AB igual a BC. AB igual a BC. Esta es la base. O sea, que todo este ángulo que está acá es igual a todo este ángulo que está por acá. La pregunta es, ¿cuánto es cada angulito? Vamos a hallarlo. ¿Quién me dice? Vamos a ver aquí con azulito. Entonces, este ángulo que está acá, vamos a poner acá este azul. Este ángulo es igual a todo este ángulo. Ah, pero este ángulo, profe, es B más 60. Entonces, acá será B más 60. Chicos, ¿se ve por qué es más 60? Creo que sí, ¿no? ¿Se ve por qué es B más 60? Creo que sí. Sí. Ahora, mira aquí. Mira el triángulo acá sombreado. ¿Qué está acá? Profe, este ángulo es B más 60. Este ángulo es B. Y el ángulo que está acá es A más 60. ¿No te das cuenta que voy a aplicar el famoso ángulo exterior? El ángulo exterior. ¿Cómo es el ángulo, profe, exterior? ¿Cómo es el ángulo exterior? O sea, el ángulo exterior es que la suma de dos internos me da el tercer externo. O sea, este ángulo más el aquí me da A más 60. Acá sería este ángulo que está aquí más el aquí, me da el acá. Ah, pero es verdad, ¿no? Este ángulo más el acá, el de afuera. Entonces, sería B más 60 más B es igual a A más 60. Profe, lamentablemente se va. ¿Quién se va?
el 60 con el 60. ¿Qué te queda? Que 2B es igual al A. Esa es la clave. Busca la clave. Ah, la caleta. Es esta. Si el menos A pasa con más a la derecha, te quedaría 2B es igual a A. O acá la pasa a restar, ¿no? Entonces, aquí el A sería 2B. El A pasa a restar menos A es igual a C. Y si mi clave, la clave sería desidia, desgano, dedo. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Entendió? Más o menos, ¿sí? Repito, muy rápido. No sé, tú dirás. ¿Sí, Matías? Vane, ¿sigues aquí? ¿O tu internet está fallando, creo? ¿Todo está bien? Sí, Vane, ok. Si se encendió, me avisas, ¿ah? Vamos a seguir. A ver. Chicos, vamos a hacer la pregunta número 8 rápidamente. La 8 es bien facilita y directa. ¿Sí? A ver, la 8. Vamos por la 8. Ya, vamos con la 8. Lo hago rapidito, ¿ah? Porque esta pregunta es directa. Sí, lo hago rápido porque esta pregunta es directa. Pero esto de acá depende de ti y cuánto me sigas. Ya. A ver, la 8 dice. Vamos, mentalmente, ¿ah? Dice, en la pregunta... en la figura AB, AB es igual a BC, triángulo isósceles. Esta es la base. ¿Correcto? Ya, estos son iguales. Luego, hay RX. 40, 100, bueno. Chicos, a ver, si el triángulo es isósceles, sígueme. ¿Eh? Esta es la base. Como esta es la base, entonces este angulito es igual que la caja. Son iguales. ¿Ok? Es de la base. Ahora, mentalmente conmigo, chicos, porfa, sígueme. En el triángulo que está aquí, los dos ángulos que están por acá son iguales. Ojo, es isósceles. Pero los tres suman 180. Los tres. Estos tres suman 180. Como suman 180 y este ángulo es 40, pregunta, chicos, a ver si me escribes en el chat. Si este ángulo es 40, ¿cuánto deben sumar estos ángulos que están por acá? Sabiendo que todo mide 180. Los tres sumados. Si este es 40, ¿cuánto sumará estos dos? Vania, 140, muy bien. Matías, ¿te das cuenta que es 140 los dos? Los tres suman 180. Como este ángulo es 40, estos suman 140. Pero como suman 140 y son iguales, el 140 se reparte mitad y mitad. O sea, se reparte 70-70. Solo porque son iguales, ¿ah? ¿Eh? Porque es isósceles. Si no fuesen iguales, solo sumarán 140. Pero como son iguales, porque es isósceles, mitad y mitad. El 140, 70 por un lado, 70 para el otro. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahora creo que estamos bien, ¿verdad? Ahora, algo más. A ver, ¿qué más? Ya salió, creo, ¿eh? Ahora mira, aquí. En el triángulo que está aquí, este ángulo 70... más este ángulo, te da el ángulo externo. Dos internos sumados me da el externo. Quiero que lo hagan así para practicar el ángulo externo. 70 más cuánto te da 100. Profe, no sea monse, acá es 30. Porque 70 más 30 te da el ángulo externo, 100. Muy bien, Matías. Y si este ángulo es 30, X es 60. Porque este ángulo, el ángulo que está acá es 180 grados, media vuelta. 180 grados, pero profe, este ángulo es 90. Si este ángulo es 90, por lo tanto, estos ángulos de los extremos sumarán también 90. Entonces, X más 30 debe ser 90. ¿Por qué 90, profe? Porque acá está el 90, pues, todo es 180. Como acá es 90, en el medio, estos ángulos sumarán también 90. Entonces, por lo tanto, X sale 60. Vas a restar. De frente, a, como acá es 30, 60. La clave sería dedo. ¿Chicos? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Sí? Bien, Matías, se siente la clave. Vania, ¿estás por ahí? ¿Se entendió? Si está, me estás siguiendo por ahí de repente. O repito algo, no hay error si repito. Si quieres que repita mi problema, lo puedo repetir. ¿Sí? Ah, Vania.
Gracias por no irse, muchachos. Se quedamos en la fotemería de la clase. Sí, pero gracias por quedarse, chicos. Hice lo posible para entrar rápido. Sí. Y entonces, ya quedó la pregunta. Solo un par de preguntas más, que es lo que quiero yo hablar contigo. Sí, que son interesantes. Y cerramos, ¿sí, chicos? Para que también tú puedas descansar. Yo sé que tienes que descansar. Ojo, en etapa regular vamos a volver a ver el tema. Por si acaso, vamos a ver el tema nuevamente con otros problemitas y ya hacer un avance un poquito diferente, porque ya sé que tú tienes la base que estamos hoy avanzando. Por si acaso te voy anunciando eso. Ya, a ver, voy a tomar la pregunta contigo, la pregunta número... Voy a compartirla, compartir para poder que vea la pregunta número 9. Sí, esa 9 quisiera hacerla justamente contigo. A ver, comparto la pantalla, ¿ya? Sí, rápidamente, chicos, rápidamente. A ver, aquí. Lo quiero hacer por una punta de texto, ¿sí, chicos? Más o menos un poquito gordo porque lo bajé directamente del Word. No lo bajé del PDF, ¿ya? Vamos a activar mi lápiz. A ver, ya, chicos. Esta pregunta quiero hacerla, ¿por qué? Porque es una punta de texto muy, 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 muy conocida, ¿ya? Y quiero que se entienda esta pregunta. Y estoy contento y tranquilo con esto. A ver, dice, tengo el lado BC de un triángulo ABC se prolonga hasta el punto E. Primero, tengo un triángulo ABC. A ver, vamos a meter otro color porque me hace fosforente, me raya el ojo. Y seguro que también. Ya, tengo un triángulo ABC. Ya, es ABC. Vamos a meterle aquí negrito. Es ABC. A, B y C. Escucha, porfa, atención. Ya, es ABC. ¿Qué más? Te dicen que el lado BC se prolonga hasta el punto E. El lado BC se prolonga. Y acá quiero entrar a un pequeño detalle. Miren, chicos, una cosa es prolongar. Una cosa es prolongar BC. Y otra cosa es prolongar CB. Es diferente. ¿Pero no es lo mismo? No. Por ejemplo, acá tengo acá BC y aquí BC. Primero, ¿qué es prolongar? Prolongar es extender, es alargar, ¿correcto? Eso es prolongar. Prolongar es extender o alargar. Si dicen prolongar BC, es que empiezo por B y voy hacia C. Empiezo por B y voy hacia C y prolongo, extiendo. B, C. Ahora, ojo, repito, prolongar BC es que empiezo por B y voy hacia C y prolongo, extiendo. Mientras que prolongar CB, mira, CB es que empiezo por C y voy hacia B. Empiezo por C y voy hacia B. O sea, hacia la izquierda. Es muy diferente, ¿ah? Entonces, muy atento cuando te pregunten o te digan prolongar BC o prolongar CB. Prolongar AB o prolongar BA. Prolongar AC o prolongar CA. Cuidado con ese pequeño detalle. Entonces, acá te dicen, el lado BC, BC se prolonga. Ah, ya. Entonces, se prolonga, se extiende. Ahí está. ¿Hasta dónde? Hasta un punto E. Puede ser más abajo, ¿eh? Pero ahí lo coloco, el punto E. Luego te dicen, mira, entonces, el lado BC, empiezo por B y voy hacia C y prolongo, hasta un punto E. Luego, en AC, se ubica un punto F. En AC, aquí, un punto F. ¿En qué parte de AC? En cualquier lado. No ponga punto medio, cualquier punto. Y acá hay un punto F.
un punto F, aquí, un punto F, ¿correcto? Luego te dice, sí, el segmento CE es igual a CF. CE es igual a CF. Amaya, este lado que está aquí es igual que el de aquí, por dato. Estos son iguales, CF con CE, son iguales. Además, la medida del ángulo CEF es 20. Medida del ángulo CEF es 20. Búsqueme el ángulo CEF. Amaya, CEF. Hay que unir E con F. Y el ángulo CEF es el acá. Y este ángulo es 20. Por dato. Y la medida del ángulo B es dos veces la medida del ángulo ACB. Chicos, este M es medida. No es que el ángulo sea 2M. No, no, no. Este M es medida. Este M es medida. Entonces, acá coloco. El ángulo B, en pocas palabras, es dos veces la medida del ángulo ACB. ¿Correcto? Pero una consultita antes de colocar este dato. Antes de colocar este dato, antes de colocar ese dato, mira aquí. Chicos, el triángulo que está acá es un triángulo isósceles. Dos lados iguales. Esta es la base. Mira qué fácil, ¿ah? ¿Eh? Si esta es la base, profe, ya pues, este ángulo es 20. 20, 20. Y 20 más 20, la suma de dos internos me da el ángulo externo, el aquí. Es 40. Y como este es 40, reemplazo. Reemplazo. ¿Cómo reemplazo? Mira, el ángulo B es acá. El ángulo B es dos veces el ángulo ACB. El ángulo, búscalo, el ángulo ACB es 40. Ay, 40, profe. Por lo tanto, el ángulo B, ¿cuánto es? 40 por 2, 80. O sea, profe, el ángulo B es 80. Sí. Lo hemos hallado. ¿Qué te piden hallar? Calcular la medida del ángulo A. Te piden, te piden el ángulo A, manje. X. Pregunta, ¿cuánto es X? Al ojo, ¿sí o no? X es al ojo porque en el X la suma de ángulos internos es 180. ¿Y cómo es 180? 80 más 40, ya voy 120. 80 más 40, 120. X es 60. ¿Correcto? Observamos que en el triángulo ABC el ángulo X es 60. Y se acabó la preguntita. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende la pregunta? Más o menos. ¿Han estado atentos por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Matías se quedó por ahí, Matías? ¿Está por ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bacán. Chicos, última pregunta, porque sé que estás con el tiempo y ya quieres culminar esta parte. Última pregunta. Cierro con última y te prometo que te dejo tranquilo. Y tranquilo. A ver. Vamos a ver, acá está mi Word. Sobre que tengo el Word, no tengo lo otro. Ya. A ver. Chicos, esta pregunta quería hacer juntamente con ustedes. Sorry que lo hago así, pero mi PDF como que se ha movido. Es chiquitito, se pone. Ya, chicos, última preguntita. Acá sí quiero que más o menos me entienda la idea. A ver, la pregunta dice. En la figura, chicos, AB es igual a BC igual a AD. Manja, AB es igual a BC igual a AD. O sea, hay tres segmentos iguales.
AB, BC y AD. Entonces le colocamos simbología. Entonces, acá vamos a colocar así. Este lado AB es igual a BC igual a AB. ¿Correcto? Ahí está. AB es bolita, igual a BC que es bolita, igual a AD que es bolita. Acá hay tres segmentos iguales. Y con ese dato hallar X. Acá hay 2X. Sí, sí. Chicos, ¿qué debo hacer aquí? A ver, ¿se dan cuenta mucho para acabar ya? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Se dan cuenta qué debo hacer? ¿O no se dan cuenta qué debo hacer? La teoría de hace rato. ¿Se acuerdan? ¿Qué debo hacer cuando tengo dos segmentos iguales que forman 60? ¿Qué debo hacer cuando tengo dos segmentos iguales que forman 60? Eso es práctica, chicos. Si tengo dos segmentos iguales que forman 60, obligatoriamente debo cerrar la figura. ¿Por qué, profe? Porque al cerrar formo un triángulo equilátero, no formo isósceles, formo equilátero. Gracias al 60 es equilátero. Repito, dos segmentos iguales que forman 60 obligatoriamente cierra y forma el equilátero. O sea, acá le pones bolita.
Chicos, disculpen una vez más, pero me río porque ya no reniego más. Sí, pero yo sé que ustedes tienen que estar estresados, yo igual, ya, pero prometo que esta semana, chicos, me prometo esta semana ya trataré de solución, de hecho, sí o sí, para no incomodarte, ya, porque de hecho ese servicio y no quiero tampoco que te afecte. Si estamos avanzando, estamos, no teoría, pero hay cosas que hay que pulir, sí o sí, al menos en el tema introductorio estamos viendo esos pequeños detalles, yo de manera personal. Pero ya en la etapa regular va a ser muy diferente, porque tengo que ya ver ese asunto de la máquina, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, para cerrar, porque están ahí, gracias Vania y Matías aún por quedarse. Entonces, para cerrar, chicos, lo que dije hace un rato, ¿no? El ejemplo que puse antes de que la máquina se apague. Entonces, cuando tú tienes dos lados iguales, como en este caso, ¿no? El dato es que este lado que está aquí es igual al de aquí e igual que el de aquí. Entonces, como tengo dos segmentos iguales que forman 60, dos iguales que forman 60, obligatoriamente hay que unir B con D. O sea, dos segmentos iguales que forman 60. Se une. Profe, ¿a qué dos iguales? ¿Uno acá con C? No, no te conviene. A pesar que son iguales, no te conviene cerrar porque lo que manda son estos iguales que forman 60. Entonces, lo que voy a hacer acá es unir B con D. B con D. Pero parte del X, profesor, no importa, parte del X. ¿Mitad, mitad? No, no, no sé si mitad, mitad. Lo que sí sé es que el triángulo que está aquí es equilátero. Esto sí sé que es equilátero. Por lo tanto, como es equilátero, este lado, recuerda, es igual que este lado y también es igual que el aquí. Porque es equilátero. ¿Correcto? Es equilátero. Y los ángulos internos son iguales a 60, 60, 60, 60. O sea que este ángulo que está aquí, este ángulo que está por acá, hasta aquí, es 60. El de aquí es 60. Ahora, profe, ¿qué ganamos? Dos cosas. Mira, cuando cerramos, ganamos tres lados iguales, ángulos iguales a 60. Y mira, acá ganamos un isósceles. Mira, isósceles. Eso ganamos. Y esta es la base. Por lo tanto, este ángulo y el acá son iguales obligatoriamente, porque el triángulo es isósceles. Por lo tanto, si este ángulo es X, este ángulo también es X. Porque el triángulo es isósceles. Esta es la base. X, X. Pero si este ángulo, ya, este ángulo hay que hallarlo. El aquí. ¿Cuánto mide ese ángulo? Vamos a hallarlo, pues. Pregunta, ¿se dan cuenta cuánto mide ese ángulo? Yo te lo digo. Este ángulo lo haces por resta, nada más. Este ángulo, el acá lo voy a marcar, este ángulo, ¿cómo se halla? Fácil. Todo este ángulo es X. Todo este ángulo es X. Y este ángulo es 60. Por una simple resta, este ángulo es el X que es todo menos el 60 que está por acá. Ojo, no es 60 menos X. No, no es X que es más grande, X menos 60. Entonces, este ángulo que está aquí era X, pero menos 60. Este angulito. Porque repito, X es el ángulo total. Esto el ángulo B, es X. Yo al trazarlo partí. Acá es 60, X menos 60. Por lo tanto, ya salió. En el triángulo que está aquí, en el triángulo BDC, en el triángulo BDC, ¿qué decimos? Que los ángulos internos suman 180. Ah, entonces decimos que X más X menos 60 es igual a 180. X más X menos 60, la suma de internos es igual a 180. Por lo tanto, ya salió, ¿no? 3X es 60, pasa a la derecha sumando 240. El 3 divide el 240, te queda 80. Chicos, y la clave sería entonces 80, la clave es avión. ¿Ya, muchachos? Bueno, chicos, igual, sorry, sorry, de repente por ahí con el tiempo que demoramos en el corte, habrá sido una pregunta más que se puede haber hecho, pero sé que estás con el tiempo, estamos ya atrasados un poquito. Igual, gracias, chicos, por todo. Si hay una pregunta, la pueden hacer de repente por ahí, si no se entendió, dímelo, ya para si no cerrar, ya y pueda descansar. A ver, chicos. Dígame si quieren que haga una pregunta más, o de repente se entendió, o repito algo, no sé. ¿Sí? ¿Todo claro?
Muchas gracias, Vania, por tu participación. Matías, también muchas gracias por tu participación. Lo máximo, chicos. Vamos a tratar de repotenciar las cosas, chicos, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, y ustedes puedan también beneficiarse, repito. En etapa regular, vamos a ver el tema nuevamente. Lo vamos a ver otra vez en la etapa regular. ¿Correcto? Ya va a ser otra cosa, otro ambiente, otra máquina. Sí, todo otra vez. Sí, entonces, igual, la idea es practicar. Estamos aún segunda semana introductorio. Y ya Dios mediante el próximo viernes, la cosa será mucho mejor. ¿Ya? Para poder captar más teoría, más práctica y otras cositas por ahí. ¿Eh, chicos? Bueno, chicos. Por mi parte es todo. Cuídense mucho. La idea es que practiquen, por favor. ¿Ya? Así que Nacho. Ya, Vania, gracias a ti. Cuídate mucho. Matías, hasta luego también a ti. Se agradece. Bye, chicos. Bye, bye. Y gracias.